Bienvenidos vecinos, estamos en una nueva edición de La Ciudad Avanza TV, hoy aquí desde el Palacio Municipal. Los invitamos a compartir 60 minutos de información del partido de Zárate. Los temas más importantes del día de hoy son los siguientes. Bomberos voluntarios tendrá su lugar en el aeródromo. Cáfaro recibió a concejales por la elección del delegado de Lima. El intendente se reunió con ANSES por la sede de Lima. Salud capacitó en infecciones respiratorias agudas bajas. En la plazoleta de Pacheco y Lavalle se llevó a cabo el acto oficial por el Día del Bombero Voluntario Argentino. El intendente Osvaldo Cáfaro aprovechó la ocasión para anunciar que el municipio consiguió el permiso para que en un hangar del aeródromo funcione Defensa Civil Municipal y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad, medida tendiente a descomprimir el cuartel ubicado sobre Avenida Rivadavia. Vamos a ver las imágenes. Año más en este lugar teníamos el monumento, si ustedes no lo recuerdan, en la avenida Mitre durante muchos años y en la avenida Anta. Cuando plantearon la idea de trasladarlo acá, no dudamos en que este era un muy buen lugar. Rehicimos este espacio verde, lo transformamos en una plaza. Y creo que lo más importante, lo que dijo Pedro Ríos y los que me antecedieron en el uso de la palabra, es que los vecinos y la sociedad de fomento cuida este lugar como si fuera su casa. Así que pido un fuerte aplauso para la sociedad de fomento y para los vecinos del barrio, cómo mantienen este lugar. Y realmente, ¿qué podemos decir de ustedes? No hay palabras realmente para el elogio de la tarea que hacen. Porque uno puede ser solidario, puede cooperar, puede entender todas estas cuestiones, puede tener voluntad de hacer esto. Ahora, poner en juego su vida por el otro es algo que tiene una dimensión que no se puede mensurar, como decía. Así que me siento orgulloso de mis bomberos. Allá cuando empezamos a conocernos en el territorio, lo que fue el incendio en la isla, el trabajo que pudimos hacer con los concejales, el tema de la ordenanza donde se le da un apoyo tanto a bomberos de Zárate como Lima mensualmente, creo que ha mejorado significativamente lo que significa para ustedes tener una proyección. Eso es importante. Pero bueno, siempre en este encuentro, en este festejo, era como que había en el aire algo que nos faltaba.
El crecimiento que han tenido ha sido tremendo en estos años. Cada vez más solidarios, cada vez llegan en menor tiempo. Cuando, como decía Pedro también, planteamos que teníamos una dificultad con el tema de la vía pública y los accidentes en vía pública, y había buenas empresas, pero nunca llegaban a tiempo. No hay una crítica más, prácticamente, con este servicio que estamos dando en forma conjunta con ustedes. Así que realmente los felicito, les agradezco, porque otro hubiera podido decir, no me quiero hacer cargo, esto es un problema realmente difícil. Las 24 horas de todos los días, no hay mucha gente, no hay muchas instituciones, en realidad, que puedan ofrecer este tipo de servicios. Y más allá de lo que tenemos en tecnología, en todo lo que tenemos en el armado de este servicio de emergencia, creo que lo más importante, como decía el padre también, es el amor. El amor sumado a la solidaridad. Por eso que ese servicio sigue y seguramente nos vamos a tener que sentar, ya lo veníamos hablando con la gente del SAME, de la provincia de Buenos Aires, para armar una estrategia común, junto con bomberos, junto con el municipio y junto con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Felicitarlos una vez más. Y no quiero dejar de nombrar en este momento lo que vamos a firmar con ANSES. Es muy importante. Quiero agradecerle al gobierno de la provincia de Buenos Aires y en representación del gobierno nacional, por supuesto, que el ANSES. Y cuando días atrás hablé con el diputado Rancini, le dije, tendríamos que llevar una delegación del ANSES a Lima. Bueno, eso es lo que vamos a firmar hoy. Y para mí, de eso se trata la política. Algunos dicen y definen la política como el arte de lo posible. Puede ser cierto. Pero uno que quiere y que ama su ciudad, que quiere y ama a las instituciones, la política tiene que servir para resolver problemas más allá de las diferencias partidarias que tengamos. Eso lo he entendido así, por eso estoy en este lugar, por eso quiero agradecer a la diputada París, a la diputada Moyano, al diputado Rancini, a los concejales, porque podemos tener diferencias y es bueno tener diferencias y vamos a seguir teniendo diferencias, vamos a estar en partidos distintos, pero cuando uno levanta el teléfono, el caso del diputado Rancini, le digo, tenemos que montar una oficina, nosotros le cedemos el espacio en Lima. Eso es lo que vamos a firmar ahora. Así que pido un fuerte aplauso para ellos, para la gente de ANSES que se hizo presente en este momento. Y es acercarle a la gente la posibilidad de hacer una gestión y hacer un trámite sin tener que venir a Zárate. Así que bueno, vamos a hablar también, por supuesto, con la gente de Lima de este tema, que es una noticia muy, pero muy importante. Y otra gestión que pudimos hacer en forma conjunta es el tema del aeródromo. El aeródromo está en custodia de la municipalidad desde los años 50. Nunca nadie tomó con seriedad el tema del aeródromo para poder hacer algo para la comunidad, hacer algo con alguna institución, hacer algo en forma conjunta. Y ahí vino un pedido específico desde hace varios meses con el área de aeronavegación de la provincia de Buenos Aires. Días atrás hacen una resolución donde nos ceden un hangar en forma precaria, pero nos ceden por varios años un lugar y digo, este tiene que ser el lugar. Lo consulté con Matías para que hable con la gente de la provincia y no va a haber ningún problema. Este lugar lo vamos a compartir, que está abandonado desde hace tiempo, lo vamos a compartir con Defensa Civil y con ustedes, queridos bomberos. Así que creo que es una noticia que tantos años estuvieron esperando, van a tener un lugar donde puedan descomprimir el lugar donde hoy están trabajando y creo que bueno, esto da una proyección del cuerpo de Zárate, de bomberos, hacia el futuro para seguir creciendo y ahí vamos a estar. Seguramente todos, pensemos
con la comunidad, como una familia que ustedes dicen, queremos seguir acompañando esta familia que son nuestros bomberos voluntarios. Muchísimas gracias. Intendente Osvaldo Cáforo, bueno, en el festejo del Día del Bombero, hoy aquí en esta plaza que, bueno, se ha montado el Monumento a los Bomberos, una plaza muy bien cuidada. ¿Cuáles son los sentimientos en este día? Y muchísimos, porque en realidad, como lo dije en mis palabras, realmente ellos no solamente son solidarios, cooperan, están al servicio de la comunidad, sino que algo tan sublime como exponer su vida por la vida de los demás, creo que no hay palabras para agradecerle lo que ellos son, lo que ellos hacen y toda la familia que los acompaña, porque cuando salen a algún evento y muchas veces en situaciones muy difíciles, la mayoría está en riesgo de su vida. Así que bueno, por eso el reconocimiento, los vamos a seguir acompañando y bueno, creo que la noticia de hoy para ellos es muy importante porque no tenían físicamente, sí en su cabeza, hablando con ellos, siempre tienen esta idea de ir mejorando, de ir creciendo y se lo ve en capacidad de acción, en móviles, pero bueno, les faltaba el espacio físico y creo que esto después de muchos años es algo que se lo merecen. ¿La provincia accedió rápido? ¿Hubo que hacer mucho tramiterío o no? ¿Fue un tubazo telefónico, papeles y salió todo? No, ojalá. En este país todo cuesta. Y no estoy hablando mal de la provincia, pero la verdad que cada trámite tiene infinidad de llamadas, reuniones, un modelo de convenio que va y que viene porque uno no se pone de acuerdo, una de las partes pide más que otra. Pero bueno, estamos acostumbrados, eso es parte de nuestro trabajo y afortunadamente eso fue transferido a la municipalidad y la verdad que vamos a compartir este espacio con bomberos y con defensa civil, así que es municipal. ¿Cuándo se empieza a trabajar ya en el traslado y en el uso de ese hangar? Y seguramente, ahí no lo programamos, pero seguramente en la semana, porque ellos no sabían nada, yo no les quise avisar, sino quería que sea una sorpresa. Seguramente que esta semana nos vamos a juntar para ver y diseñar cómo compartimos ese espacio. Pero bueno, ellos acaban a poder tener móviles, le vamos a dar vida también a nuestro aeródromo. Es un proyecto que el municipio tenía hace muchos años para crear un centro de emergencias ahí en el aeródromo. Sí, esto es también en el mientras tanto. Las condiciones hoy del país no están como para estar pensando en ese proyecto. La idea era trasladar DPU, Defensa Civil, todos los que sean la fuerza de seguridad, bomberos, por supuesto, y tener una sala de situación y de control que hoy, ante una emergencia, tenemos que estar, estamos conectados, pero no estamos en el mismo lugar para tomar las decisiones. Y la verdad, con dos centrales nucleares necesitaríamos eso, pero es un proyecto que hoy no lo podemos hacer. Atucha NASA nos iba a dar fondos, eso se cortó. Y bueno, esperaremos que cambie el país, que cambie la política y que haya más dinero como para este tipo de cosas. En el Día del Bombero, recordando a los bomberos caídos y festejando su día, las sensaciones. Sí, yo vengo hace más de 3 años trabajando con los bomberos porque el Ministerio de Seguridad, no solamente en la parte de defensa civil, sino en la parte siniestral de policía, se trabaja mucho con el tema de los incendios y el tema de las catástrofes, como pueden ser las inundaciones. Así que es una alegría muy grande que me haya invitado el presidente de los bomberos, Pedro Ríos, a compartir este día de celebración junto con él y con el intendente Osvaldo Cáforo. Hubo dos anuncios importantes, uno es la apertura de una oficina del ANSES en Lima, la otra la utilización de un hangar en el aeródromo para bomberos y defensa civil, y en ambas ocasiones tuvo mucho que ver la provincia de Buenos Aires y el propio intendente destacó el trabajo en conjunto que se hizo con usted. Sí, mirá, cuando nosotros con los concejales Maskin, Wolvenzú y Unrein empezamos a ver que hay que trabajar juntos, más allá de que no seamos de un mismo espacio político que el intendente, sino que juntos, en pos de todos los salateños, estamos empezando a tener muchos logros y seguramente van a venir más. Por un lado, la cesión por parte de la provincia al municipio para que maneje la totalidad del aeródromo y puedan generar emprendimientos productivos y emprendimientos sociales como un centro de emergencias donde van a estar los bomberos, la verdad, eso es muy bueno. El trabajo del municipio con la provincia es estrecho, es muy estrecho. ¿Fue, como le pregunté al intendente, fácil o llevó mucho tiempo llegar a este acuerdo, por lo menos para el aeródromo? No, mirá, las relaciones a veces no son fáciles.
¿no? Pero siempre terminan limándose y terminamos viendo que uno es igual que el otro y todos somos arateños cuando nos sentamos y nos ponemos a dialogar y vemos que los problemas son los mismos. Cuando hablamos que hay basura en las calles, no es un problema de ideología. Cuando hay baches en las calles que arreglar, no es un problema de ideología. Entonces la verdad que si nos podemos poner y nos estamos pudiendo poner de acuerdo en algunos puntos fundamentales para que Zárate tenga más servicios y tenga más obras, que eso es lo que se viene, espero yo, es una muy buena noticia. Realmente fui sorprendido, realmente una grata sorpresa para nosotros y para el cuerpo activo. Este es un problema que venía de muchos años para poder descomprimir nuestro cuartel, porque realmente hemos quedado en el centro de la ciudad y muchas veces tenemos inconveniente para llegar por la distancia, por la cantidad de tráfico, así que este es un aporte muy importante, así que quiero agradecer a Matías Rancini, a todos los que han hecho posible, al señor intendente, para que podamos lograr esto. De esta forma se va a poder llegar de manera mucho más rápido a todos los siniestros que haya en el lado oeste de la ciudad. Sí, sí, sin duda, no hubo manera de que nosotros estamos en el centro de la ciudad y hay que cruzar todo Zárate con todos los inconvenientes, así que será muy importante este traslado, ¿no? También fue emotivo el homenaje que se le hizo a todos los bomberos caídos. Sí, sí, seguramente, como decía yo, se consiguen pocas personas con la voluntad, inclusive arrojar su propia vida en defensa del vecino, ¿no? Y una vez más el reconocimiento de los vecinos, ¿no? A los bomberos, que como decía recién, ponen en juego su vida cada vez que salen. Sí, sí, yo creo que el vecino tenemos el reconocimiento permanente. Por ahí no lo expresan, pero sabemos que está el reconocimiento del vecino. El intendente Osvaldo Cáfaro se reunió en la oficina de su despacho del Palacio Municipal con representantes de ANSES, con el objetivo de seguir trabajando para llevar una oficina de dicho organismo a la Delegación Municipal de Lima. Tras el encuentro, dialogamos con los representantes de ANSES y esto nos contaban. Jorge Aguirre, jefe regional de ANSES, se llevó a cabo una reunión con el intendente Osvaldo Cáfaro. ¿De qué trató la misma? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, efectivamente tuvimos la reunión para diagramar lo que va a ser nuestro punto de contacto que vamos a tener en la localidad de Lima, distante a 20 kilómetros de esta ciudad. Bueno, todo lo que tiene que ver en la logística como para que nuestro organismo pueda estar presente ahí en la localidad de Lima. ¿Cómo van a continuar trabajando? Nosotros vamos ya, a partir de mañana, vamos a empezar a hacer nuestras pruebas de conectividad de internet. La verdad que le agradecemos al intendente todo el apoyo y todo lo que nos puso a disposición del organismo para que podamos estar presentes ahí. Bueno, esperemos que salga todo bien. Tenemos tan dadas las condiciones como para que podamos atender ahí, podamos sacar todos nuestros todo lo que nosotros hacemos en ANSES acá en Zárate, lo podemos hacer ahí desde Lima. Es una ayuda para los vecinos también que no tengan que trasladarse hasta acá. Efectivamente, nosotros lo que queremos con la pisada que vamos a tener ahí en la ciudad de Lima es que facilitarle la vida, todo lo que es cotidiano de la gente, que no tenga que pagarse un remis para que tenga que hacer su trámite acá en Zárate. Así que la idea nuestra es sumar todos nuestros servicios y poder hacer todo desde ahí, poder cargar y que la gente ya se vaya con el trámite realizado de ahí de Lima. Doctora Natalia Blanco, directora de ANSES, bueno, sensaciones de la reunión que llevaron a cabo con el intendente Osvaldo Cáfaro. Sí, buenos días. Estamos muy contentos realmente por esta posibilidad de tener un espacio físico para que funcione nuestro punto de contacto en Lima. Es importante para nosotros estar cerca de la gente, facilitarle el servicio, que puedan realizar los trámites desde una delegación en un punto fijo por parte de la ANSES, así que muy contentos. Definiendo los detalles de cómo vamos a funcionar, tenemos que estar haciendo estas pruebas de sistema para ver si podemos brindar el mejor servicio y la mejor atención para todos los beneficiarios y los vecinos de Lima. ¿Es una demanda que veían que faltaba tener una sede de ANSES en Lima? Sí, por supuesto, en nuestro punto de contacto, el cual estamos yendo dos veces por semana, los días lunes y jueves, en el horario de 9 a 12, estamos observando una gran concurrencia de gente, entre 90 y 100 personas cada vez que vamos, por eso creemos que es muy importante y muy beneficioso que nuestro punto de contacto esté de manera permanente, gracias al espacio físico por parte del intendente.
El intendente Osvaldo Cáfaro recibió en su despacho del Palacio Municipal a los jefes de los bloques de concejales del Honorable Consejo Deliberante de Zárate, con el objetivo de delinear cómo será la designación del nuevo delegado de Lima. Vamos a verlo. Bueno, Ana Alemán, reunión de concejales con el intendente Cáfaro, ¿qué temas fueron los que se trataron? Sí, es la segunda reunión que tenemos de presidentes de bloque del Consejo Deliberante con el intendente por temas puntuales. En este caso fue el compromiso que él había asumido mediante acta de poder reunir al Consejo Deliberante para empezar a trabajar la metodología de una elección propia del delegado en Lima. Quedamos en que empezábamos a trabajar desde el día de mañana en el Consejo Deliberante y seguramente en 15 días estaremos volviéndonos a reunir con el intendente para poder acercarle alguna propuesta que sea viable a corto, mediano y largo plazo para la elección del delegado. Tenemos herramientas e institutos jurídicos en el Consejo Deliberante, como las audiencias públicas, para empezar a discutir este tema. Y nosotros, por supuesto, tenemos las herramientas de ordenanza, así que encontraremos el mejor método para poder cumplir con esta deuda histórica también de Lima, de que pueda elegir su propio delegado del seno de su comunidad. Así que la reunión muy positiva, todos estuvimos políticamente de acuerdo, más allá de las diferencias que podamos tener, en que esto era un proyecto que tenemos que trabajar junto al intendente, porque es como nos transmitía él. Él podía haber elegido una metodología, pero entendía que su mandato finaliza el 10 de diciembre del 2019 y que cualquier decisión que él pudiera tomar respecto de la designación del delegado también atañe a futuros intendentes, así que quería la conformación total del Consejo Deliberante, que hoy se dio en esta reunión, para que saquemos el mejor proyecto para la elección. Castiglione, bueno, una reunión con el intendente, ¿qué temas pudieron dialogar? Hablamos principalmente de la voluntad de ver este tema del delegado de Lima, si bien era un reclamo que venían exigiendo los asambleístas, la posibilidad de ver de qué manera podemos instrumentar algún mecanismo donde la gente lo pueda elegir y bajo cómo sería. Así que bueno, llegó esto al Consejo Deliberante y a los presidentes de bloque, que veremos de qué manera podemos ir resolviendo un poco este tema o ayudarlo en este caso al intendente, a ver qué decisión tomamos en base a lo que quieren los vecinos, que elegir su autoridad. Eso tiene que ver más que nada con cosas técnicas que tiene que podría ser o en la elección o medianamente de otra forma antes de que se llegue la elección de 2019. Pero bueno, nada, en esa charla y otros temas más también interesantes, como fue lo que sucedió con Atucha y bueno, la preocupación por parte del intendente de lo que pasa, que no hay nada más y nada menos lo que la preocupación de casi todos los bloques políticos en este tema. En cuanto a la elección del delegado, ¿qué opciones se pueden manejar? Y si se está planteando que puede ser antes de las elecciones, como bien decías, del 19. Mira, en su principio todos tenemos que entender que el vecino quiere elegirlo. Lo que estamos viendo es, y tiene que entender, que si lo elegimos, obviamente va a trabajar en la órbita que es la subsecretaría de Lima, ellos lo llaman el delegado, pero no es una subsecretaría que depende directamente del intendente, entonces hay que trabajar articuladamente en ese sentido con el intendente, sea ahora Osvaldo o sea el que sea en el 2019, ¿no? Entonces para eso tiene que comprender algunas cosas que hay que tener en consideración. Para eso, estuvimos hablando de varios temas, si en este caso la elección va a ser solamente el delegado o en su equipo de trabajo, eso quiere decir funcionar en distintas áreas, como qué sé yo, relaciones con la comunidad, aquellos que articulan el servicio público y otras cosas más. Entonces, bueno, en base a eso, empezamos el diálogo de tratar de implementar esto de lo que lo elijan, que es la voluntad de los vecinos, y ver cómo lo podemos llevar adelante. Así que dentro de 15 días volveremos a reunirnos para ver si solamente va a ser por una decisión de un decreto a nivel intendente, a nivel ejecutivo, o va a pasar por el Consejo Deliberante también esta discusión. Así que bueno, estamos como siempre con el ámbito de sumar en este caso y ver de qué manera la mejor forma de llevarlo adelante. Si bien bueno, el reclamo de los vecinos pretendían una respuesta urgente, está visto que por lo menos en este tema se lleva tiempo organizarlo. Sí, a ver, lo que hoy se puede hacer así como rápido es una consulta no vinculante. Para eso hay que, a ver, yo creo que sería muy bueno que lo elijan los vecinos. Si yo estoy de acuerdo y apoyo esa moción, como la mayoría de los presidentes de bloque que estaban acá.
El tema es cuánto tardamos en reglamentar eso para que quede, digamos, a lo largo del tiempo. O sea, que el intendente que venga, por eso te lo digo nuevamente, ya tenga que esa facultad y que se pueda llevar adelante. Por eso hay que, nada, ponernos de acuerdo en algunas cuestiones. Después, sí, obviamente, sí, avanzar y ver cuánto tiempo tardamos en reglamentarlo. Si es para elegirlo ya, de alguna forma, y si hay que hacer algo un poco mejor, hablando ya del 2019, ¿no? ¿Son importantes este tipo de reuniones con el intendente y concejales de todos los bloques? Yo creo que sí, porque ahí acá nace la voluntad de todo y ponernos de acuerdo por lo menos en esta discusión. A ver, cada uno pertenecemos a un partido político diferente. Podemos estar de acuerdo o no con alguna política, pero bueno, yo creo que sirven, sí, sirven. Y si vamos a resolver esto, vamos a tomar una buena decisión para que el vecino lo elija, bueno, tiene que salir de por lo menos el consenso de esto. Después las elecciones dirán que elige los vecinos de Lima, ¿no? Eso ya es otra cosa. El mercado popular itinerante sigue creciendo. Compra productos frescos y naturales directamente a sus productores. Este martes 12 de junio de 8 a 13:30 horas en Plaza Italia. Se suspende por lluvia. Zárate, municipio. El municipio de Zárate realizó una capacitación para enfermeras, agentes sanitarias y estudiantes de medicina sobre infecciones respiratorias agudas bajas. El dictado estuvo a cargo de capacitadores del Ministerio de la Salud de la Nación y de la Región Quinta. Hablamos con la doctora Rosana Núñez, secretaria de Salud, quien nos detalla más al respecto sobre esta actividad que se realiza año a año. Doctora Rosana Núñez, bueno, se va a llevar a cabo una capacitación. Cuénteme de qué se trata. Sí, es una capacitación como realizamos todos los años. Se trata del IRAP, que son las infecciones respiratorias bajas. Esto lo realizamos todos los años con el motivo de capacitarnos y poder disminuir la mortalidad infantil. ¿Para quién va dirigido? Esta capacitación está dirigida para todo el personal de salud, especialmente para las enfermeras, agentes sanitarios. También tenemos alumnos estudiantes de medicina y también enfermeras de Instituto 15. Y bueno, la invitación fue ampliada a todo el personal de salud en general, a las enfermeras de todo el partido de Zárate y Lima. ¿Aproximadamente cuántas personas se han acercado en el día de hoy? Todavía no empezamos, pero ya hay más de 70 personas. La verdad que fue una convocatoria muy exitosa, muy contenta de que hayan venido acá a querer capacitarse. Eso habla mucho, quiere decir de que la gente está comprometida, nuestra gente está comprometida con la salud de Zárate y la verdad que hacen un esfuerzo enorme donde una vez más vuelvo a agradecer a todo el equipo de salud por estar día a día en el lugar que nos toca estar, que es en el lugar más difícil, que es tratar con la gente necesitada, con la gente enferma. Una capacitación más que brinda el municipio a través de la Secretaría de Salud, importante para los vecinos y bueno, para quienes llevan el sistema de salud. Sí, es una capacitación muy importante porque llegar a tiempo, atender a un niño temprano, ayuda a que este chiquito no termine después internado con una bronquiolitis o una neumonía. Y realmente también agradecer al Ministerio de Salud de la Nación y a la Región Sanitaria Quinta que nos mandaron sus capacitadores para trabajar en forma articulada como venimos trabajando a lo largo de toda esta gestión. ¿Cómo se va a desarrollar la capacitación en el día de hoy? Y ahora estamos por empezar, así que lo que ustedes ven, tenemos desde un muñeco, un bebé, todo lo que tiene que ver con la medicación, con los salbutamoles, budesonides, los broncodilatadores, las cámaras. José Luis, bueno, contame cómo va a ser la jornada de hoy. La idea es reforzar el conocimiento sobre el programa IRAD, sobre la patología de enfermedad respiratoria aguda, baja, que tiene un gran inconveniente, que es la parte social, donde tenemos que tener un seguimiento desde las familias de riesgo, un seguimiento y presencia desde la parte sanitaria hacia los domicilios, por los problemas respiratorios de los chiquitos.
¿Qué me puede decir de la cantidad de personas que se han acercado al día de hoy para recibir esta capacitación? En realidad estamos contentos porque hay mucha convocatoria, mucha gente, son alrededor 90 personas que están de diferentes especialidades. Esto nos permite poder difundir esta característica de la patología y del programa para que llegue a la comunidad y que podamos tener buenos resultados. Yo soy la licenciada Costa Alicia, también trabajo en el programa materno-infantil, en este caso de los niños de 0 a 5 años, y nos dedicamos a esto, a capacitar al personal, todo el personal de salud, para que tenga herramientas para poder defender a la comunidad que es la que está más vulnerable. ¿Qué te parece que el municipio brinde esta capacitación? En realidad es lo que se espera, que todos los municipios tomen conciencia y trabajemos con respecto a lo que es la mortalidad infantil, que es la que es el futuro, ¿verdad? Entonces nos interesa que el municipio esté pendiente de esto y para nosotros es totalmente agradable. ¿Qué me puede decir de los materiales que van a utilizar? En realidad tratamos en lo posible de que sea el mejor y dentro del municipio también nos han recibido de la mejor manera, así que estamos muy felices. El intendente Osvaldo Cáfaro estuvo acompañando al programa Toyota y Vos Kids, que una vez más la empresa Toyota Argentina lleva adelante conjuntamente con el municipio de Zárate. La iniciativa busca concientizar e instruir acerca de respetar las normas de tránsito. Vamos a verlo. Intendente, estamos en un evento ya clásico de la empresa Toyota. ¿Cuál es la experiencia de este año? No, en primer lugar, agradecerle la continuidad a Toyota, que cada año es como que tiene más vínculo y, digamos, un vínculo cada vez más fuerte con la comunidad, en este caso a través de la responsabilidad social empresaria. Y bueno, lo que significa este programa, que ya van varios años, donde cada vez hay más chicos, cada vez hay más interés. Así que agradecerle a Toyota y en nombre de la comunidad, gracias porque esté en Zárate y porque siga pensando en su comunidad. Hay una realidad que tiene que ver con educar desde muy chiquitos, a temprana edad, acerca de las normas de tránsito. Esto es lo que se busca con este programa. Es muy importante. Creo que a veces los más grandes no nos animamos a decir cuando uno va en un vehículo, cuando va caminando. Los chicos son tan espontáneos que estas cosas quedan muy marcadas y se lo dicen a los padres, se lo dicen al otro amiguito. Es fundamental desde acá, desde esta edad tan temprana, que vayan tomando conciencia y viendo el tema de la educación vial. Quiero agradecerle también a las instituciones, a Cruz Roja, Caballero del Camino, a Bomberos, a la Nueva Metrópol. Hubo mucha gente que colaboró y por supuesto, bueno, a Toyota, que en este programa y en otros programas vamos a seguir trabajando juntos. De Caballero del Camino, y digo, qué importante enseñándole a los chicos la importancia del casco, porque uno ve mucha gente en moto en Zárate que no usa el casco, y ante un accidente lo primero que se golpea es la cabeza, ¿no? Sí, por supuesto, más en la moto, ¿no? Así que, y es muy importante que ellos dejen tiempo también a su familia, de su trabajo y demás, y tengan presencia en este tipo de eventos. Es muy importante este vínculo, realmente. Es como sembrar para el futuro. Uno no ve al otro día, pero sí con el tiempo, esta siembra que está haciendo Toyota, porque es un programa de ellos donde nosotros acompañamos, por supuesto que va a dar beneficios y mucho a la comunidad. La cantidad de autos que hay en Zárate. Hay más de un auto por casa, ¿no? Con calles angostas. La prioridad la tiene el peatón, hay varias cosas que enseñarle y está bueno que lo aprendan los chicos. Sí, por supuesto, todas estas normas de tránsito. Bueno, una ciudad con mucha actividad económica e industrial, que es como vos decís, hay muchísima cantidad de vehículos, no es lo que era hace 10 años, y eso configura distinta la ciudad y nos tiene que preparar distinto también para el futuro, porque en realidad no es lo mismo que lo que era. Entonces, uno no se puede quedar. Y bueno, y en esto estamos junto con Toyota. Eduardo Kronberg, 14ª edición de Toyota y Vos. Sí, una vez más en Zárate, como decía Osvaldo, es un trabajo que hacemos en conjunto muchos años y creo que lo importante es hacerlo todos los años, es que todos los años sepamos que en una fecha tenemos una semana dedicada a la seguridad vial y hacerlo otra vez los chicos hemos comprobado que tiene su impacto.
llega a las familias. El concepto, no son muchos los conceptos, pero esos 4 o 5 conceptos que hablamos en la obra de teatral, que los chicos van viendo en cada uno de los talleres, estamos seguros que llegan a la familia y creo que es una forma de concientizar. Que los chicos sepan su comportamiento hoy como peatón, como su comportamiento dentro de un vehículo, pero que también ese mensaje llegue al grande cuando el hijo le dice no uses el celular cuando manejás, colocate el cinturón de seguridad o usemos casco cuando vamos en la moto. A ver, yo lo veo y cuando recorro Zárate y ves a los horarios de salida de la escuela y no lo puedo creer, porque se sumen 4 o 5 en una moto y decís ni un casco, nada. Yo sé que es una necesidad, es un medio de transporte, pero que sean conscientes y que cuiden la vida es fundamental. Así que es un trabajo que es un pequeño grano de arena, pero que si lo hacemos todos los años y tenemos la consecuencia de volverlo a hacer, algo vamos a ir sembrando. Bueno, Toyota tiene una particularidad, tiene muchos programas en la comunidad dedicados a los más chicos, ¿no? Que tienen que ver con la educación, esto es un objetivo empresarial. Sí, la responsabilidad social la tenemos nosotros en 3 ejes. La seguridad vial, vendemos autos, como recién decíamos, cada vez más cantidad de autos. El comportamiento, los que manejan tienen que tener conciencia, saber el privilegio que es manejar y actuar en consecuencia. El tema de medio ambiente, que bueno, que todos los años estamos con acciones de medio ambiente. Ahora el lunes ya vamos a estar con una plantación y liberación con los chicos de las escuelas de Zárate en la reserva de Toyota. Y el tema de educación, sobre todo la educación apuntada a lo que es empleabilidad, ¿no? Con todos los programas de terminalidad escolar, con todo lo que estamos haciendo a nivel local y también a nivel nacional. Este año tenemos un desafío de que 100 chicos en situación de deserción terminen su secundario, es nuestro objetivo de este año, así que estamos trabajando en lo que nos queda del año para eso. Queremos justo apuntarle a que esos chicos que están por desertar para que vuelvan, darle un soporte, una beca, un padrinazgo para que puedan terminar el secundario. Nuestro área de responsabilidad social, como hablábamos recién con Osvaldo, está creciendo, la empresa crece y nuestro área tenemos la suerte de que crezca y siempre le sumamos más programas y más acciones. Así que estamos continuamente pensando, caminando Zárate, visitando, hablando para ver qué más podemos hacer. Este programa viene ahora de Escobar y de Campana, ¿verdad? O sea, no solamente se realiza en Zárate. Es cierto, son 3 semanas anuales que nosotros hacemos. Zárate siempre fija y vamos, el año pasado estuvimos en San Pedro, estuvimos en Varadero, siempre vamos cambiando distintas ciudades, siempre con centro en Zárate, digamos, todas lo que son comunidades cercanas, pero Zárate es todos los años estamos acá. Calculamos que en estas 3 semanas van a haber pasado entre 3.100 y 3.200 chicos. La verdad, una invitación muy interesante, muy divertida, una propuesta muy linda para compartir con los chicos y sobre todo con un tema tan importante como es la educación vial. Contame cómo lo están tomando los chicos. A los chicos les encanta, la verdad que la están pasando muy lindo, disfrutando, se prueban los distintos cascos, preguntan a las distintas personas que nos cuentan un poco a ver cómo podemos mejorar este tema que es fundamental. ¿Cómo lo vienen trabajando desde el colegio? Desde la escuela no trabajamos continuamente a través de distintas propuestas como cuestionarios, reflexiones. Podemos también realizar paseos virtuales a través de la tecnología con la que contamos en la escuela. Así que bueno, complementamos todo con esto, que es maravilloso poder hacerlo acá, ¿no? Con esta invitación podemos profundizar un poquito más esta actividad que es tan importante desde chiquititos, que puedan incorporar estos hábitos como la educación vial. Así que bueno, ellos están muy felices y mediante diferentes circuitos van haciendo diferentes actividades y también, bueno, también hay explicaciones por parte de los bomberos voluntarios, cómo es el trabajo frente a algún accidente, cómo proceder, bueno, los caballeros de la ruta también. Así que bueno, mediante ejemplos ellos también van aprendiendo. Nos contaban desde otros colegios que después los chicos llegan a la casa y les explican a los padres o si lo ven en el auto hablando por celular les dicen. Sí, esto es muy, muy, muy importante. Mediante ejemplos como por ejemplo que hacían los chicos en cuanto a, bueno, si están conduciendo no se puede utilizar el celular, ellos mismos también retan a veces a los papás como diciendo no se usa, bueno, o si quieres usarlo tenemos que frenar, el hecho de los cinturones, ¿no? De utilizar siempre, así que bueno, es muy productivo. Mirta, bueno, ¿cuál es el objetivo por el cual se acercaron hoy al Club Paraná, Toyota y Bosque? Bueno, un poquito para que ellos aprendan disfrutando y llevando a cabo, practicando lo que se ve en la escuela. Bueno,
es un programa en conjunto con el municipio. ¿Cómo lo están tomando los chicos? Ay, felices, están muy felices por haber venido, por la invitación. Muchas gracias a Toyota y al municipio que nos han invitado. Esto nos contaban años anteriores, escuelas anteriores que han venido, que los chicos después es como que la casa lo contagia y les enseñan a los padres. Exacto, van a la casa y cuentan parte por parte todo lo que han aprendido, lo que no se debe hacer y lo que se debe hacer. Así que un lindo momento y la familia está muy feliz también en que ellos concurran. El mercado popular itinerante sigue creciendo. Compra productos frescos y naturales directamente a sus productores. Este martes 12 de junio de 8 a 13:30 horas en Plaza Italia. Se suspende por lluvia. Zárate Municipio. La Plaza Mitre de Zárate fue sede de una nueva edición del Mercado Popular Itinerante, llevado adelante por la Secretaría de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Zárate. Dialogamos con los vecinos que se acercaron para comprar productos frescos y naturales a un precio justo. Vamos a ver las imágenes. Anduve mirando un poquito por acá, me he enterado de que hoy estaba acá el mercado. Bueno, vine para ver algunas curiosidades y es verdad que hay un montón de cosas buenas, naturales. Sería bueno que, y los precios son bastante buenos comparando el mercado que tenemos acá en la ciudad, ¿no? ¿Qué compró? Acabo de comprar un frasquito de miel, porque ahora con este frío todo el mundo andamos té con limón, miel y el precio está razonable. Confianza lo tengo porque ya he comprado en otra oportunidad y el señor que me acaba de vender en este momento me dio algunas explicaciones de cómo se mantiene la miel y que cómo se hace la prueba realmente para ver si la miel es pura. Bueno, estoy convencido porque ya algo sabía de esto, pero me confirma él por su experiencia. Bueno, debo creerle y realmente lo llevo a probar porque primero que me está haciendo falta. Y otra es porque sí, el precio está bastante bien. ¿Qué le parece que el municipio dé esta posibilidad? Es bueno, porque tenemos que tener esta posibilidad porque la gente hoy, como está la situación económica, todo el mundo busca mercado, busca lugares, busca precios. Y si tenemos la posibilidad de que podamos comprar en lugares razonables, con buena calidad o mediana calidad, pero que yo creo que en general son todas buena calidad, a los que estamos en estas situaciones y somos jubilados, en caso mío soy jubilado, estamos buscar precio por todos lados, así que tenemos que caminar y bueno, hace frío, hay que caminar un poco también, así que, pero está bien, ojalá que se siga dando. En otra oportunidad he estado en el parque urbano, también he estado por ahí mirando precios, la gente va, acompaña y creo que es bueno para la gente, bueno, tenemos que tener algo que nos ayude a los pobres viejitos, ¿qué vamos a hacer? Mi nombre es María Soledad Medina. Estoy acá en el Mercadito Popular, creo que partimos hace 2 meses. Y bueno, acá tratando de vender mis productos, que son todos productos de pequeñas cooperativas de distintos puntos del país. Son todas elaboradas sin agrotóxico, que eso es re importante. Y bueno, tenemos hierbas, que son todas de cooperativas de Misiones. Tenemos fideos, hay una marca de fideo que es una cooperativa, pero que anteriormente había sido una empresa, ¿no? que quebró y bueno, se convirtió en cooperativa, ¿no? Es una fábrica recuperada en realidad, que se convirtió ahora en cooperativa. Contame de esta posibilidad que les da el municipio a todos los emprendedores. Sí, está muy buena para poder ir a los distintos barrios, que estos productos tan sanos lleguen también a toda la gente de Zárate, ¿no? Bueno, se ha acercado al mercado popular, ¿qué le parece, qué compró y qué le parece, bueno, no, con qué se encontró? Me parece bárbaro los precios, bueno, por eso vengo y son todos artesanales y me gusta. ¿Qué compró? Fideos y yerba. ¿Qué le parece que el municipio dé esta posibilidad para que los vecinos se acerquen? No, que se acerquen porque es una gran posibilidad en variaciones y en precio. Hay una diferencia abismal. Te has acercado, me decías, por primera vez al mercado, ¿con qué te encontraste?
encuentro que está muy bueno, tiene bastante variación de cosas, plantas, muchas cosas, muy, muy buenas están todo. ¿El precio, bueno, siendo que son productores directos? No, están muy, muy buen precio. Yo soy loca de las plantas, por eso me acerco más a este sector y no, realmente son muy buenos los precios. La Dirección General de Cultura del municipio de Zárate presentó la película documental Volver a Malvinas, de Natalio Valderrama. La misma, rodada en 2015, es un homenaje a quienes lucharon por la soberanía argentina en la Guerra de Malvinas de 1982. Vamos a verlo. Bueno, la verdad que esto fue una experiencia muy interesante poder tener en este documental, en el Foro Cultural, para el público de Zárate, y sobre todo me parece una experiencia muy emotiva y muy sentida por los excombatientes, por los héroes de Malvinas. Esto, como contaba el director hace un rato, Natalio Valderrama, narra las experiencias de excombatientes que pertenecen al gremio del personal legislativo de la Ciudad de Buenos Aires y que con producción de APL, precisamente del gremio, y Sin Etiquetar, que es una productora independiente, se llevó a cabo este documental que narra la experiencia de estos excombatientes en particular, pero que tiene mucho que ver, por supuesto, con la política que viene llevando a cabo el municipio nuestro de llevar estos dos últimos años a los héroes de Malvinas de Zárate hacia las islas nuevamente. Esos mismos héroes que están viendo la película en este momento. Sí, por eso decía, es una proyección particularmente importante para la gente, pero particular y emocionalmente muy especial para los espectadores que han sido protagonistas de esta gesta, ¿no? El trabajo empezó en el año 2014 con el viaje a las islas. El presidente de la Comisión de Combatientes, nosotros somos todos trabajadores del Congreso de la Nación y dentro del Congreso de la Nación pertenecemos al gremio de la Asociación del Personal Legislativo. El gremio tiene una comisión de combatientes de Malvinas, hay 26 trabajadores del Congreso de la Nación que son combatientes de Malvinas. Bueno, y uno, el presidente, Jorge Toledo Chiqui, viajó en el año 2009 con un compañero de batallón a las islas de vuelta. El viaje fue sanador para él, le hizo muy bien. Por lo que le cuenta esto al secretario general, a Norberto Di Próspero, que dice, bueno, vamos a hacer un homenaje de los trabajadores legislativos a los héroes de Malvinas. Y bueno, se fue armando, se fue armando, se fue armando, y en el año 2014, en marzo de 2014, viajamos una delegación de 12 personas. Bueno, lo estrenamos a un año después en el cine Gomón, a sala llena, algo muy emotivo para todos, porque ¿no? Fue un año después, entonces no se sabía qué había pasado en el viaje y demás. Así que, bueno, y ahora estamos haciendo recorridas, bueno, la invitación del municipio. Estamos muy contentos que nos hayan invitado, estamos acá. ¿Qué significa, bueno, tener a los héroes de Malvinas de nuestra ciudad? Ahí estuve conociendo algunos, porque Ricardo Daer, uno de los combatientes, es amigo de ellos. Habían estado hace poco en Congreso en un programa de radio que tienen los combatientes y es fuerte, la verdad que es muy fuerte. Me estuvieron contando un poco del viaje que hicieron ellos el año pasado, el año anterior. Es con respecto al cierre de la historia de ellos, que es lo que retrata el documental, es muy fuerte, es volver, ¿no? a la historia, a sus 18 años. Creo que la función que tenemos nosotros con el documental y acompañándolos en el viaje es el de contención. ¿Qué, bueno, significa esta placa que se te ha entregado el municipio de Zárate? Sí. Contame qué significa. La placa es un reconocimiento, estoy muy agradecido, y sobre todo la declaración de interés legislativo. También tenemos la declaración de interés de la Cámara de Diputados de la Nación, de la Provincia de Buenos Aires y de la Municipalidad de Saladillo. Así que bueno, eso es un reconocimiento al trabajo, cual obviamente estamos muy agradecidos y esperamos poder seguir recorriendo ciudades con el documental y seguir malvinizando, que es como dicen los muchachos, ¿no? El municipio de Zárate, a través de la Dirección de Políticas de Juventudes, dio inicio a la serie de talleres que se dictan en el marco del programa Impulso Joven. En el CEPAN de Barrio España se dio comienzo al taller de roles y estereotipos de género, del que participaron vecinos y chicos del programa Envión. Vamos a verlo. Hola, la Dirección de Juventud está iniciando hoy un nuevo taller. Contanos un poco de qué se trata y cómo fue que surgió. Sí, bueno, estamos hoy poniendo en marcha el taller de roles y estereotipos de género, este taller que surge a partir de un diagnóstico que realizaron los jóvenes el año 2017 a través de las mesas barriales de juventud. También es un programa de la Dirección de Juventud y que, bueno, lo que quisimos hacer es poner en marcha espacios donde los jóvenes puedan expresar problemáticas territoriales que obviamente no están referenciadas con la infraestructura de la ciudad, sino con problemas sociales. Entre ellos salieron
vieron tres problemas que lo vieron como principales, y uno era los roles y estereotipos de género, ¿no? ¿Quién está a cargo de brindar este taller y quiénes están invitados a participar? Este taller lo estamos poniendo en marcha junto con el área de género y familia, que está a cargo de Noelia García. Es una profesional que trabaja esta temática, además desde el Ejecutivo también es una militante, digamos, de todas estas temáticas. Así que bueno, hoy los chicos no solamente de la Mesa Barriales de Juventud, sino también del programa Envión, van a estar recibiendo esta oferta, y obviamente que es una invitación abierta, digamos, al público. ¿Llamó la atención que los chicos planteen esta problemática? Sí, este es un punto donde nosotros nos llenamos de información, porque lo importante, ¿no?, de la opinión, de la oficialización, de la palabra, de las problemáticas. Nosotros a veces creemos que la juventud, nosotros no, porque digamos yo no lo hago, pero sí sabemos que hay una construcción acerca de lo que puede estar opinando la juventud, y esta vez en estas mesas se dieron espacios donde pudieron expresar problemáticas muy serias y que son de un nivel adulto, digamos, ¿no? Esta es una primera charla, pero van a seguir en otros puntos de la ciudad hablando de este tema. Sí, este taller son dos días, y el primero que se da acá en CEPAM España es martes y repetimos el jueves. En el Fórum Cultural se llevó a cabo el ciclo de conferencias denominado Lo personal es político, políticas interdisciplinarias, género y feminismo, con la exposición de la diputada de Parla Sur y exdiputada nacional Cecilia Marchán, quien presentó su nuevo libro Ni una menos desde los primeros años. Te mostramos más acerca de este encuentro. Contanos un poco de qué se trata esta primera jornada de este ciclo de charlas. Sí, exactamente. Hoy estamos dando apertura al ciclo de conferencias feministas que hemos desarrollado desde el Departamento de Género y Familia. Hoy tenemos la inmensa alegría de tener en la ciudad a la compañera Cecilia Marchán presentando su libro Ni una menos desde los primeros años de infancia, y también ha traído su segundo libro que ha salido hace poquito, Infancias Libres. Estos libros son libros destinados a los adultos que muestran y demuestran lo importante que es trabajar desde los primeros años de la infancia las cuestiones de género, y también demuestran que no es tan complicado introducir la perspectiva de género en los distintos ámbitos en que desarrollamos nuestra vida cotidiana. Es una actividad que está destinada al ámbito educativo. Hemos convocado a todo el sector de educación de la localidad y también es abierta, así que nos están acompañando también las distintas organizaciones sociales que integran el Consejo Municipal de la Mujer, porque creemos firmemente que este ciclo de charla, que fue declarado de interés municipal, es sumamente importante para seguir capacitando a nuestras compañeras que son referentes en distintas organizaciones sociales y civiles y que tienen un contacto directo o indirectamente con la problemática de la violencia hacia la mujer. ¿Por qué es importante empezar a plantear este tema ya en la educación temprana de los chicos? Porque los adultos somos los responsables de evitar que el machismo se siga reproduciendo, y en los primeros años de infancia es donde tenemos que lo principal para evitar esto. Primera vez en Zárate, ¿no? Y primera vez también hablando y presentando los libros. Sí, primera vez en esta etapa. Estamos acá, yo estoy muy contenta de estar con Noelia, de estar acá con el municipio tratando de poner estos debates en el centro de la agenda pública, de la agenda política, porque nos parece que es central poder abordar estos temas, como bien decía ella, desde los primeros años. A veces cuando vemos un femicidio, cuando vemos la violencia extrema, nos parece que es algo tremendo, como sociedad lo rechazamos profundamente, pero no nos damos cuenta que esa violencia extrema se produce después de que hay un montón de condicionamientos culturales, sociales, que hacen que nos vayamos criando, vayamos creciendo con una concepción de la vida muy limitada respecto de nuestras propias posibilidades. Si cuando vos naces te dicen que el único color que te va a corresponder todo el resto de tu vida es el celeste o el rosa, no solamente te están diciendo, bueno, a vos te van a tocar determinadas cuestiones y a vos determinadas otras, sino que además ni siquiera se te permite el abanico completo de colores, que es tan maravilloso, ¿no? O sea, ¿por qué a todas
las niñas nos va a tener que gustar un color y a todos los niños otros. Entonces creemos que poder pensar de una manera más libre la construcción de nuestras identidades como personas, como hombres, mujeres, como personas que como quienes querramos ser, nos parece que es un tema central y que cuando pensamos a veces en la justicia no pensamos tan de manera directa y asociada a esto también. Pero creemos que es tan justo y es tan importante tener en cuenta que en la infancia los niños tienen que tener techo, comida, salud, como que también puedan tener estas posibilidades de mirar ampliamente y que no les cercenemos, no cortemos sus alas, también en estas cuestiones desde que son niños y niñas. En este tipo de charlas, ¿cómo reciben los docentes lo que se va debatiendo? Bueno, yo mira que estoy en montones de charlas, además capacito específicamente a docentes y además trabajamos por todo el país y es maravillosa la recepción. Siempre hay, a un montón de nosotras se nos rompe una idea, un prejuicio y eso nos hace crecer. Quizás sea un trabajo de hormiga, pero ya se van notando cambios. ¿O ustedes notan que hay cambios ya en la sociedad? Es impresionante, mira, muchísimos. O sea, son enormes. A veces ni siquiera somos conscientes de cuántos cambios. Mientras fui diputada nacional del 2007 al 2011, batallamos un montón de leyes, que muchas de ellas fueron ley en ese periodo. Pero hubo una que era la de incorporar el femicidio al Código Penal, que la batallamos en el año 2010. En el 2010 y 2011, y no me acompañaba ningún diputado y ninguna diputada, ni los propios, ni ajenos, ni nadie, porque decía el femicidio no se puede, es una palabra que no existe, no podemos incorporar al Código Penal algo nuevo, no podemos poner esto en términos de debate. ¿Y quién hoy no sabe lo que es un femicidio? ¿Cómo hoy podemos abordar esta problemática de una manera diferente? Nosotros hoy no tenemos que discutir en ningún lado lo que es un femicidio, todo el mundo lo sabe. Solo ahora tenemos que discutir, ahora tenemos que ir a estas causas profundas de los femicidios. Pero ese salto en calidad tiene apenas 8 años o 7 años. Se incorporó el femicidio al Código Penal, apenas terminé la diputación, no lo acompañaba a nadie y terminó siendo votado por unanimidad. Y esto fue porque la propia sociedad es la que va tomando estos temas y avanzando. Tuvimos un 8 de marzo donde es increíble la cantidad de ejes de debate, donde decimos nosotros no solamente queremos discutir en contra de la violencia que vivimos al interior de nuestra vida doméstica, de nuestra familia, sino queremos discutir la violencia económica, queremos discutir cuál es nuestro lugar en el sistema productivo. Están pasando muchas cosas, muchísimas transformaciones que son muy importantes. Ni hablar de algunas transformaciones como la de matrimonio igualitario, identidad de género, que hicieron posible que pensemos todas las familias, sean como sean nuestras familias, pensemos también en ese concepto de familia de un modo mucho más abierto, ¿no? Y no tan duro, rígido, dicotómico, sino como con un montón de otras cuestiones que están dentro de la vida y la realidad y la diversidad que somos como sociedad. Tiene larga experiencia en la política, ahora también como diputada del Parla Sur. ¿Es habitual que municipios como el de Zárate acompañen esta política de Estado? No es tan habitual que los municipios, estoy en muchísimas localidades, pero en la mayoría de las localidades la organización de las actividades viene de la mano de instituciones, organizaciones, escuelas, universidades, organizaciones de la sociedad, y muy pocos municipios abordan esta problemática como una política pública y realmente de manera profunda. Porque sí hay muchos municipios que abordan, tienen secretarías o tienen direcciones, pero no abordan de manera intensa o de manera realmente a fondo este tema que para nosotras es fundamental. Porque además habla de, es un tema que está instalado en la sociedad por el gran movimiento de mujeres y feminismos que en la calle lo estamos diciendo todo el tiempo. Te presentamos la agenda cultural de este fin de semana y te recordamos que todas las actividades son de entrada libre y gratuita. Agenda cultural, sábado 9. Show de Stand Up, un rubio peronista de Gustavo Berger, a las 20 horas en el Foro Cultural.
Sábado 9, Milonga Municipal, con una exhibición a cargo de la pareja de Nelson Pérez y Jorgelina Rieta, a las 21:30 horas, en el Centro Cultural Municipal Tito Alberti. Domingo 10, Festival Solidario, actividad artística con distintas bandas locales de música, desde las 14 horas, en el Club Atlético Deportivo España. Hemos llegado al final de esta edición de La Ciudad Avanza TV. Te agradecemos por haber compartido con nosotros 60 minutos de información del partido de Zárate. Para hacer cualquier consulta pueden hacerlo a través de nuestro Facebook y a través de nuestra página web www.zarate.gov.ar. Esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos en la próxima edición de La Ciudad Avanza TV.